Hola, 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 guapos y guapas, y bienvenidos a un nuevo video de Epic Seven. En esta ocasión, ¿cómo me pasé el abismo 111? Ok, a ver, primero, no te asustes por los personajes, más que nada por la limitada de atrás, la Milim. Ok, ¿por qué llevo a Milim? Verás, llevo a Milim porque es el único DPS de fuego bien subido que tenía en ese momento. Porque estaba en lo de mi primer equipo de ruptura y tal, antes de tener a Kane. Esto lo grabé antes de tener a Kane, o sea que tiene rato ya esta grabación. Y no usé otro bichito porque no tenía oro en ese momento para estar cambiando armamentos ni nada. Pero no es obligado usar a Milim. Puedes usar cualquier DPS de fuego bueno, ¿ok? Y necesitas que esté un poquito veloz, con poquito, hay un daño subidón y tal, ¿ok? Como 170 de velocidad para que no esté tan corto, ¿ok? Es por eso nada más que viene aquí. Tanto puede ser Milim, como puede ser Kane, que acabo de mencionar, que también funcionaría bastante bien. Como puede ser también Sermia, ¿ok? O cualquier... puede ser Lorina incluso, también puede ser. Pero yo traje a Milim porque se cura con el básico, porque el Dragon Booster pega más, y porque no tenía nada más para bullear, ¿ok? Pero el resto de personajes viene bien. Esto viene bien Tamarín, viene bien lo que viene siendo la Camila y Raz, ¿ok? Eso sí, no me puedo excusar en el sentido de que traje a Camila con el artefacto de Benimaru, el Benimaru Tachi. Eso sí, está complicado que lo tengas a día de hoy si no jugaste la collab de Tensura y tuviste el artefacto. ¿Pero por qué hago eso? Para poder usar con Camila el básico, normal, y papiarnos al de atrás, porque rompe defensa y hace dual. Por eso nada más, ¿ok? Por eso lo traigo así. Y viene bastante bien en mi opinión. Si quieres después te traigo otro video de este mismo piso, pero en vez de Milim, el Kane, pues que lo tengo más subidito para que lo veas, ¿ok? Esta primera parte, olvida los bichitos de enfrente, pueden molestar de vez en cuando si te aturden a alguien, sí, pero la idea es reventar al de atrás. Y llevamos a Camila también por el hecho de que hay una pasiva de este bicho que le saca esta desventaja especial que está aquí, ¿ok? Esta de aquí. Lo que provoca es que reciben 50% más de daño de los enemigos de fuego, ¿ok? Por eso necesitas un DPS de fuego, de preferencia. Y tienes el plus de que este desventaja solo se puede sacar después de que un objetivo de luz, de que un personaje tuyo de luz o de oscuridad golpea al jefe este, ¿ok? La idea de papearse este jefe lo más rápido posible es porque la ulti de él escala más fuerte conforme más veces la usa, o golpea más fuerte conforme más veces la usa, ¿ok? Fino, hay guías por ahí que se focusean a los bichos de enfrente, pero solo se los focusean porque pueden aturdir a alguno y pueden molestarte. Mientras no te aturdan a Milim, no pasa nada. Tú sigue, por eso el Raz sirve por la inmunidad. Y aprovecho el Benimaru Tachi para hacer los duals, para hacer los duals más fácil porque le da un buffo de ataque. Y recuerda que Camila con un buffo de ataque, con el básico, hace igual su dual, pero no es obligado tenerlo porque ella tiene una propia habilidad que le da un buffo de ataque y le da un turno extra. Se puede hacer esto dos veces en lo que Tamarín se pone a chambear. De hecho, hablando de Tamarín, es muy recomendable que para la fase 2 tenga disponible la ulti pero no la hayas gastado, ¿ok? Te estaba diciendo cuentas de ver a quién le pegaba, supongo. Todavía le falta, pero ¿por qué creo esto? ¿O por qué quiero esto de lo de Milim? Para que en la segunda fase nos meten muchas hemorragias que nos papean muy puerco, nos meten aturdimiento y otra cosa, que nos molestan en exceso demasiado para lo que es intentar pasarlo. De hecho, lo más ideal también es llevar algo de fuego como DPS principal para rezar de que esquive los golpes que mete Mui, porque se pasa con la hemorragia y con los duals. Y la esencia la esencia de pasar el piso este es golpear a los jefes principales lo más pronto posible, tanto el Symmachus del calor como Mui. Entonces, fino, ahí termina Milim un básico, fino. De hecho, para ventaja de muchos, si no mal recuerdo, creo que Milim iba con destrucción, o si iba con furia, no lo sé, pero no me acuerdo. Igual, los equipamientos vienen grabados en este video al final, pero no me acuerdo con qué iba. Y me dirás, ¿no pudiste checarlo antes de empezar a grabar? Sí. Ok, sigamos. Fíjate que no queremos que tenga ese buffo, porque hace que tengan más probabilidad de golpe y más ataque y se estaque. Ok, eso es ahí, fíjate que yo recuerdo uso el básico normal, exacto. Porque no queremos que gastar la ulti todavía. Y juntamos la ulti de Tamarín para la segunda fase, que es la que importa. Y nos papeamos este. Ahí estamos. Ahora, fase 2. Camila saltó el Benimaru Tachi, pero si no hubieras usado la C2. Pero la utilizo para anulador de habilidades, fíjate. Porque la ulti de esta pega sabroso. Muy sabroso además. Ahí, pum, primer dual. Ahí viene la ulti.
Y mira tú las hemorragias que mete. Y aquí me gasto la ulti de la que viene siendo Tamarín. Que yo, si no recuerdo mal, también Tamarín aquí lleva caldero profético. El mismo caldero profético que le di a la Kitty Clarice en la anterior, ese mismo. Pum, aceleramos. Ahora la Mili se va a usar tremenda ulti con buffo de ataque. ¡Fium! Tiene Caladra. Ok. Si tiene Caladra, no va con Destrucción, va con Furia. Ok. ¿Por qué? Porque la llevaba con Furia para el modo ruptura. Ok, si lleva Caladra, va con el otro para stackear más daño. Ahí estamos. Nos golpean y tal. Nos golpean y tal. Ok. Fino. Aquí hay que aprovechar los duals a su máximo potencial. Ahí, así, pum, renovamos la reducción de defensa. Y más dual. Aquí la bronca es esa. Si golpeas a los bichos de enfrente, muy luego hay un chance de que se alborote. Y, uy, aturdió. Hay un chance de que se alborote y te haga un counter ahí medio puerco. También, cuando le bajas a 40% de vida o menos, utiliza la ulti de nuevo. Ok, ten eso muy en cuenta. Aquí ya estaba yo medio asustado porque entre las hemorragias que mete, que te revientan, y el aturdimiento, aquí es un poquito RNG de que no te esté aturdiendo o metiendo cosas. Dirás, pero sube la resistencia a efectos, pero así perdemos otras estadísticas. ¿Okay? Entonces, me refiero en todos menos en Tamarín. Bueno, Tamarín sí es como que un obligado a tenerle un poco de resistencia a efectos, pero los demás no. Ahí aceleramos a medio mundo. El Raz estaba silenciado y peleamos el aumento de defensa. Me sirve bastante. Ahí no me he gastado almas todavía. Y ahí creo que me gasto almas para que rompa defensa la Mui. Ahí la rompe, pum, básico. Y el Dragon Booster que nos viene bastante, bastante bien para ir acabando esto más rápido. Pero repito, puede ser cualquier otro. Este mismo de Dragon Booster no sería un Dragon Booster, pero puedes hacerlo con Sermia, con el armamento exclusivo de que cuando utiliza el básico hace otro básico adicional de vez en cuando. Puede ser lo mismo, incluso puede ser hasta mejor porque Sermia luego pega durísimo. ¿Ok? Nada más como recomendación o como dato curioso. Y también Lorina pega durísimo, pero no sé si sea buena idea traerla aquí. Sobre todo por la primera fase, para pasarnos más rápido el Symmachus. Pero, detalles. Aquí ya me estaba asustando. Tenía el buffo de ataque y renovamos la reducción de defensa de nuevo. Dual bonito. Y no tenía la ulti. Teníamos basiquito. Fino. Y con Tamarín teníamos la ulti de nuevo. Hice la ulti para curar la vida a Tamarín. Quité todas las desventajas y a un dual y ya acababa la cosa. Pero por algún motivo usé la S2. Supongo que quise asegurar, pero bueno, ahí estaríamos. ¡Pum! Dual. Y ahí estaría la cosa. Me acuerdo que me farmeé esta cosa, no tanto por subir el abismo, sino por las 20 hojitas para seguir farmeando. Pero bueno, ¿quién lo diría, no? Ahí estaríamos. Un piso que tiene su RNG, pero no es tan complicado, siento yo, como otros anteriores. Así que, fino, diría yo. También hoy recuerda que va a haber guía del abismo 112 también. No estaba tampoco tan difícil. Ok, Raz, ¿cómo va? Exactamente igual que en el video anterior de abismo que subí hoy precisamente. Va con triple set de vida. Fino, diría yo. Y Aureus, más 30. Fino, más 15 porque pues lo quise más 15. Camila va a 6 estrellas porque la subí, porque Camila me cae bien. Y tiene velocidad, eficacia con un poco de probabilidad crítica y daño crítico. No sé por qué, pero así la armé. Y tiene buena eficacia, ciento y cacho. Ok, bastante bien. La Tamarín va con triple set de vida, si no mal recuerdo. Y lleva lo que viene siendo el caldero profético para que esté lo más pronto posible las ultis y tal. Ok, cada vez que le pegan y así. Y Milim, creo que sí va con furia, sí va con furia. Ah, no, va con Destruction. Pues suerte para los que. Ok, va con Destruction y un Caladra pésimo. Ok, es antes de subirlo, chido. Así que fíjate, ni siquiera es tanto daño crítico. Ni siquiera está. O sea, daño crítico sí es bueno, pero no está a tope. La probabilidad crítica no es que digas tú, guau, o sea, 100%. Y el daño y el ataque no es que digas la gran maravilla tampoco. Opinión creo que está bastante bien. Entonces, espero te sirva esta guía. Puede ser cualquier otro, puede ser Sermia, puede ser también el Kayn nuevo si lo tienes. Así que poco más. Espero te haya gustado el video, te haya sido entretenido. Y nos vemos en el siguiente video, guapos y guapas. Bye bye.